Cofre de Perote, la octava cumbre más alta de México. Con más de 4.200 metros de altura, el Cofre de Perote es un volcán apagado ubicado en el estado de Veracruz. De acuerdo a los expertos, Cofre de Perote es un volcán extinto, que se originó hace 20 millones de años, en el periodo conocido como Mioceno. Se encuentra ubicado, en el estado de Veracruz, entre el eje neovolcánico y la Sierra Madre Oriental, y tiene una altitud de 4.282 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en la octava cima más alta de México. Es conocido como Neucampatépetl, y este nombre en náhuatl significa montaña cuadrada, pues en su cumbre tiene una gran roca cuadrada, llamada el Cofre. Se dice que este antiguo volcán fue admirado por el célebre explorador Alexander von Humboldt en su recorrido por el continente americano. En 1937, fue decretada la creación del Parque Nacional Cofre de Perote como área natural protegida, abarcando una superficie de 11.700 hectáreas, pertenecientes a los municipios de Perote, Xico, Ayahualulco y Acajete, en Veracruz. Además, el ecosistema es un bosque de pino y oyamel, donde habitan más de 1.000 especies de flora y fauna, de las cuales 64 se encuentran en alguna categoría de riesgo, de acuerdo a las normas mexicanas, y 42 son exóticas. A pesar de ser un área protegida, el mayor riesgo que enfrenta el parque es la deforestación, pues el bosque se ha ido sustituyendo por cultivos agrícolas de maíz y papa. Actividades dentro del parque. El sitio es perfecto para practicar actividades al aire libre, como caminata, senderismo, paseos en bicicleta de montaña, escalada en roca, observación de flora y fauna y montañismo. Es importante respetar las reglas del parque, contratar a un guía para evitar perderse en el bosque, y en temporada invernal, tener en cuenta que los horarios se reducen y puede caer nieve, por lo que hay que extremar precauciones y vestir ropa abrigada. Geología volcánica del Cofre de Perote. Es considerado un estratovolcán, es decir, con forma cónica, un cráter central, conformado por capas de lava y fragmentos de roca, como escoria, arena y cenizas, producto de diferentes erupciones. Se estima que estuvo activo hace unos 400.000 años. Evidencia arqueológica hallada en las faldas del volcán. En 2019, investigadores del INAH hallaron tres asentamientos prehispánicos en el municipio de Perote: La Mano del Diablo, La Viborera y Tepeolo, los tres ubicados en las laderas bajas del volcán, y según las investigaciones, datan del año 700 AC. Finalmente, en los sitios se encontraron basamentos piramidales, juegos de pelota, patio central y un templo. Aunque aún se desconoce a qué civilización prehispánica pertenecieron estos asentamientos, se descubrió que sus habitantes rindieron culto al volcán. Créditos: mexicodesconocido.com.mx.